Hasta que encontré la famosa Toyo Tommy. Le pregunté al vendedor, señor, ¿cuánto vale la Toyo? Me dijo, señor, vale 199.990. Pero esto es una estafa, me dijo. No, me dijo, una estufa. Lo juro, amigas y amigos, Dormué de Chile y el mundo. Oh, está grande este festival. Que desde ese día, anótelo, de ese precio que me dio, grábenselo, 199.990, que estoy con inquietud, que se la quiero llevar a la autoridad. Yo estoy seguro que van a pescar, pero quiero saber primero si cuento con el apoyo de mis compatriotas. Ya que estamos haciendo tanto billete nuevo, lo digo en serio, sé que al principio da un poco risa, pero cuando se ven para la casa ahora vayan dándole una vuelta. No es tan tirar las mechas la idea. ¿Por qué de una vez por todas en Chile nos empezamos a fabricar el billete 990? Sí. Y no existe. Debo entender que ese aplauso es de apoyo. No sé si en otros países será igual, pero dígame que aquí no es enfermante. Aquí lo que ustedes se imaginen, lo que piensen en este momento, vale 77.990. Sí. 147.990. Agarren el diario mañana, los autos, los departamentos, desde 990. Aquí todo termina en 990, weón. Qué rico sería pagar, tome eso ahorita, ahí están los 70.000 y espero un poquito. Y ahí están los 990 y cagó. Y cagó con los 10 pesos el Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa, cagaron todos para. Pero no es tan mala la idea, señor. ¡Grande! Álvaro Salas, en Como Pedro por su casa, bienvenido. Gracias, Pedrito. Gentil, oye, Álvaro, extraordinario, ¿eh? 2014, Olmué. 2014, y todavía mantengo esa idea, yo creo que... Sí, buenísimo. Se ha mejorado en 990, qué terrible, pero... Oye, qué blanco el humor, qué bueno el cabrito ese, es un humorista emergente, ¿no? Sí, no, parece muy bueno, muy bueno. ¿Te gustan los cabritos? El comediante, déjame hacer la pregunta completa, Álvaro. No, que aquí con Álvaro no se puede. Prefiero las cabritas cuando voy al cine. Menos mal que lo aclaraste. Porque... Lamentablemente han salido muchos humoristas buenos, y lamentablemente porque nos están quitando la pega nomás. No, de verdad. Yo llevaría de nuevo a la Quinta Vergara, pero de público, para que vean lo que... Oye, ¿por qué no vas a volver a la Quinta Vergara, que es como tu casa, porque tú eres del barrio de al lado, de Valparaíso? Siempre la gente dice a ti, seguro que te va a ir bien porque tú eres de allá. No tiene nada que ver, yo creo que tienes que hacer una buena rutina donde siempre. Pero yo no, para mí no existe el siempre y el nunca. No digo que no voy a ir nunca más, y porque me puedo arrepentir más. No digan nunca jamás. Pero... Ya lo llamaron. Por ahora no. Todavía no. ¿Cómo lo han llamado? ¿Ah? Ya lo llamaron dos veces. ¿Quién lo llamó? No, debo reconocer y agradecer al canal que hace el festival, que siempre me invitan. Pero tampoco es para ir todos los años. Tampoco, uno ya conoció esa experiencia. Primero tres veces con los Pujillá y dos veces solo. Y no es coleccionar torcha y gaviotas y la cosa ahí cuando... Pero uno... igual es como que lo invitaran todos los años porque siempre lo repiten, ¿o no? Oiga, que usted está trabajando en el canal. Sí, ah, verdad. Atrevido. Está aguda la mesa hoy día. Está buena, está bien. Sáquenlo. Una vez una niña me entrevistó, una niña joven en el festival de Talca, me dijo, don Álvaro, que es una... justo venía al festival de Viña para que me diga qué opinaba el humorista. Y me dijo, usted que ha ido tantas veces al festival de Viña, me podría... Yo le dije, antes que me hagan la pregunta, ¿cuántas veces cree que he ido yo? No, me dijo, 8 o 7 veces. No. He ido 2 veces solo. Y la última fue el 2007, hace rato. O sea, estáis para volver. Po. Fui a la última, era la tercera Vergara, si es fácil. Es fácil. Hace mucho tiempo. Ay. No sé si hoy, en algún unos par de años más. Cambiando un poco de rubro, juntándote de nuevo con tu socio. Quique. El Quique, yo le preguntaba anoche de los ataques de risa que le daban con tus chistes al Quique Morandé. ¿Qué van a hacer ustedes? Aparte, gran amigo, tiene una risa que apoya mucho, sí, a los humoristas, de verdad. Es que le vienen ataques de risa. ¿Eh? Ataques de risa, y no la disimula. Puede estar entrevistando al Papa y si le da un ataque de risa, él se ríe nomás. La peineta. Oye, y todo el mundo le dice la peineta, ese tema no se llama la peineta. El Quique le puso la... Gracias al Quique, ¿sabes? La gente le dice, tócate la peineta, y no se llama así. ¿En serio? Se llama todos los domingos. Ah, claro. Sí. Todos los domingos, todos los domingos. Oye, mira lo que aparece ahí en... Sí. En los que sobrevive el lunes. Sobreviva el lunes. Ahí hay una... Sobreviva. Sí, escriban bien. Lo cambiamos, por favor. Para hacer un juego con el Viva el lunes. Sobreviva el lunes, el podcast de Álvaro y el Quique. Que parte este lunes, el 2 de octubre. ¿Con equipo completo? No. Le íbamos a poner al programa Falta Una, pero encontramos que era mucho.
Ahí está, hoy lo hacemos en la sala de vestuario. No, es que es muy relajado el programa. Ese. ¿Dónde están ahí? En un estudio que tiene el mismo Kiki. Ah, es que Kiki quedó con toda la infraestructura de su programa, no me con compañía, entonces era fácil hacerlo. Miren, los mismos micrófonos. Se ven por fuera. Al día, si la junta una con otro, son 10. Sí. No, te juro por Dios. 3, 7 en la mañana y 3 en la noche. ¿De qué está hablando? Pastillas estamos hablando. De pastillas. Mira, justo te escuché. Buen tema ese. Buen tema. La 11, esa es la menos, la más seria. Ah, esa es la que. Mira. Sobreviva el lunes. Qué bueno. Hasta la mesa es parecida. Sí. ¿Nos robaron la idea? Y fíjate que el televisor que está atrás vio, que se vio recién. Sí, sí. Adivina qué marca es. Antú. ¿Cómo se llama? Boloco. Notable. El papá de Cecilia tenía una fábrica de televisores que lo hacían en Arica, Don si Enzo, no me equivoco, sí, ¿no? En Arica, tenían ellos, ahí en serio. Mira. No, Boloco nació para la tele. Si el papá nació para la tele. Le mando un saludo a Cecilia. ¿Y eso es una oficina o es la casa de Quique? Es. Porque la productora la cerró. Sí. No, pues no son. A ver, él vive en el cuarto piso de ese edificio y en el primer piso está su oficina, que es bien amplia, bien grande, y da para hacer un estudio y todo. Ajá. De ahí estamos haciendo el programa. Mañana grabamos. Ah, le quedaron unos ahorros del Kike. Oye, algo le quedó. ¿Y cuál es la idea? De los quesos. ¿Ah? Así vende queso también. ¿Vendía queso? Sí, pues, se fue para el sur, para allá, para el lado de los quesos. A Río Bueno, por ahí, tanto. Por allá está. Oye, ¿tú tienes algún chiste preferido? ¿Tienes... algún chiste que lo recuerda de un modo especial, que te marcó algo? Mira, a mí me da mucha risa que me bautizaron hace muchos años como el rey del chiste corto. Sí. Y el chiste que más recuerda a la gente es el del tartamudo, que dura como 10 minutos. Lo que tenés. ¿Cuál es? ¿Lo podemos? Pero cortarlo así en una versión... Yo no lo cuento ahora porque aparte que todo el mundo se sabe el final, ya me canso. Sí, que hay que tartamudo. Prefiero todavía chiste más cortito. ¿Y cómo era que había una versión nueva de ese chiste? ¿Te acuerdas? Sí. ¿O no? ¿Cómo era? Snake. Ah, pero ¿quién la contó? Sí, era buena. ¿Tú te lo sabes? No me acuerdo, creo que no. Dice, lo que tenés que hacer es olvidarte de ella para siempre. Y el amigo le dice, está bastante mejor del tartamudeo, pero le digo. Paso lo más apretado ahí. A mí Álvaro me regaló un chiste una vez. A ver, ¿cuál es? Sí, contigo. Encima de la gira aquella, ¿sí? Y me regaló un chiste. Yo me reí tanto que mi hijo te lo regaló. Yeah. ¿Cuál era? Mamá, en el colegio me dicen... ¿Cómo era? Campana. Ay, titín, tú tanto tín. Me reí tanto que me lo regaló. Que lo cuenta muy bien. Muy gracioso. Por eso te digo. Que yo no sé contar chistes. Pero cuenta muy bien. Mira, cuenta chistes. Me hacen bullying en esta mierda. Pero siempre cuenta chistes. El del peruano lo cuento siempre y me retan. Ya se te salió bien este, Yamila. Te salió bien. Que no iba a comparar de la campanita. Como el de la campana, como el titín, titú. Ay, titín, tú tanto tín. Y el del peruano... Peruano. Ese también me lo diste vos. Vale, a ver. Ese te lo robé yo, mero. A ver. Yo te regalé uno solo, a ver. Sí. Mira, se están saliendo. Llama un peruano, y dice, hola, ¿está Felipe? No, está triste, Pe. ¡Es buenísimo! Lo cuenta muy bien. No lo entendiste, Juan Carlos. Lo cuenta muy bien, Yamila. ¿Ah? Es que lo ha contado como 40 veces aquí ya en el México. Es la versión. Yo vi una marcha de peruanos en Santiago hace tiempo atrás. Y terminé, eran cuadras y cuadras. Habían sido todos peruanos porque decían, no más AFP. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Ay, yo tengo una cosa, aquí hemos descubierto que hay una cuestión clave, que no es solamente el chiste, sino que es cómo lo cuenta el chiste. Perdona. Para Álvaro es un desafío cada chiste que tú cuentas, porque tiene que superar una marca muy alta. Ah, ok. Gracias. Tú dijiste que por eso es mejor el chiste corto, tienes menos posibilidad de equivocarte. Y yo me equivoqué igual. No. ¿Cómo se puede decir? Su nombre, señor. Peter O'Brien, ya podecíase. Yo tengo una, pero sin censura, ¿no? Ya, pero no te quedes atrás. No, es que me da vergüenza, ya todo lo que han dicho a Yamila. Ya. No importa, si nosotros somos stand-uperos, no cuenta chistes. Es que yo trabajo en los bares, entonces todos mis chistes son ordinarios. Bueno, cuéntate un ordinario. Sí.
Después lo censuré. No, no lo puedo contar. No. Yo tengo uno, ¿puedo hacer un subido tono? ¡Otra vez! Yo soy, claro, vamos señorita hasta el 20, del canal, no puedo. Todavía, pero... Después, oye, con el corte se lo cuento. Yo voy a contar un chiste en subido tono. Ya. A ver. ¡Había una vez! ¡Lo había entendido! Se demoró un minuto y medio en reaccionar. Oye, pero ¿cómo se nota la diferencia? En la forma de contarlo, ¿no? Sí, pues. Otra cosa. Es otra, el oficio. Ay, cuéntate uno guapo, ¿es hizo canal? Oye, Álvaro, ¿se mantiene la tradición del chiste en la comida de amigos, en las fiestas? ¿O ha perdido un poco vigencia esto que era tan característico? Bueno, eso, en la comida de amigos. Hay gente que es muy graciosa. Yo tengo amigos que no son humoristas, que trabajan en otra cosa. Yo esas reuniones, esos asados de amigos, voy de público. Claro. Pero el chileno tiene mucha gracia, tiene mucho sentido del humor. No todos, pero hay gente. Bueno, somos buenos para los sobrenombres, para los apodos. Hay uno que está muy de moda ahora que me da mucha risa contarlo, un personaje que existe. Digo, admiro el ingenio chileno. ¿Cuál es? Le dicen el cazuela seca. ¿Ah? Cazuela seca. Yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué? Resulta que él es cojito. Eso cuando está en el comedor de la empresa y va con la bandeja. Llega a la mesa con las puras presas. ¡Me muero! Ese es el humor que me gusta a mí, el que sale en el momento. Ese chiste de asado, ¿no es cierto? Sí, yo tenía un amigo que era excepcional contando chistes, pero en el asado. Sí, amigo, sí. Iba, por ejemplo, alguna vez fue a un programa de televisión que hacía César Antonio Santi en Canal 13, que competían las colonias. Y él fue por la colonia italiana y ahí no era tan... Oye, Álvaro... Cada situación tiene una respuesta distinta. A propósito de las cazuelas secas, me acordé una vez me contaron un chiste de una niña que se contorneaba mucho, le pusieron la carretilla con agua. Llevaba una carretilla con... Bueno. Ah, bueno. ¿Quién es peor acá? ¿Cuánto yo? Aquí... No, aquí, ¿quién es peor? Aquí no... Aquí se... Competencia de... Sí. Pero me he pasado a ir a comer con Álvaro y es imposible comer. ¿Cómo? Porque te cuento un chiste atrás del otro. Es como que... No son chistes. Yo me he enojado así como... Digo, déjame comer. Porque te estoy comiendo y te dice una weá y vos empezás a reírte. Y aparte que Álvaro es bueno para agarrar para el deseo al que atiende, cosas todo, así. Todo. A mí me pasó una talla y de repente uno te traiciona porque en otras partes no te conocen. Y me pasó en Buenos Aires. Una vez fuimos a un programa... Y llega el garzón, yo no tenía idea de que había una cerveza Quilmes, que es muy buena. Sí, muy buena. Es la cerveza tradicional de los argentinos. Sí, pues. Y el tipo me dice, quiero una cerveza, le dije. Me dijo, tengo Quilmes. Le dije, ándate, pues. Bueno. ¿Qué? Y era ahí, se enojó, bueno. Tengo Quilmes, me dijo. Anda. Oye, Diego. No, yo lo estoy bandejeando, Eso yo me las sabía, se las tiro. No lo presiones. No. No es necesario. Y Álvaro, en esta última rutina que estás dando vuelta y que por eso te han invitado varias veces al festival, porque está muy, muy buena. ¿Alguno de tus favoritos de esta nueva rutina? Estoy haciendo una historia muy entretenida, pero que no la puedo contar acá porque es muy larga. ¿Ya? De por qué los noticiarios y día de la televisión son tan largos. ¿Por qué empiezan, terminan después de las 11 de la noche? Dura una hora y media, y hago una parodia. Y obviamente, el humor es la realidad exagerada. Y hago una noticia muy largo. Esa es la mejor parte del show que estoy haciendo ahora. Pero siempre siguen las noticias al final. Que son, Álvaro, es un tú partiste sello. Cantando, porque ese fue tu primer oficio, ¿no es cierto? Con los Pujillay. Aquí le mando un saludo porque... Oye, cumplimos 48 años de existencia, sí. Los Pujillay todavía existen. ¡Wow! 48. En dos años más vamos a celebrar los 50 años. Si sí, partimos la universidad el año. Tú estuviste en el Festival de la Una con Enrique Maluenda, ¿te acuerdas o no? Buen antiguo. ¿Se les cayó el carnet? Sí. Nos estamos pegando un viejazo de aquello. El de la Una. A ver, veamos el viejazo este, no, extraordinario. No, mira. No, pero... Nuestro último conjunto invitado es un grupo más joven. Mira, yo... No. Arrasó en una gira por todo el... Estás igual. Y se despidieron con gran recital. Cantan Los Jaivas. Y dice así. Los Jaivas. Maestro, cuando quiera, re menor, fa menor, la séptima y dice... Nuestro último conjunto invitado
es un grupo más joven. Recién vino al país, arrasó en una gira por toda nuestra nación y se despidieron con un gran recital. Cantan los Jaivas y dice así. No me acuerdo. Ven a velar conmigo, hermano. Ven a velar. Ven a enterarte de las últimas fortunas, que son las primeras del año. Muchos cabrines que pasan en la tele, que no saben los que están al otro lado. Por la pantalla se ve todo muy bonito y detrás todos andan con un serruchito. Ven a pelar conmigo, hermano. No volverás el año 81. No volverás hubiera a tomar leche. No volverás las gandoñas al festival. No volverás Lady Diana a comer pantruca. No volverás Lina la mala al día de. No volverás al tintorio Martín Vargas. No volverás nieto a ser mi amante. No volverán Julio Bastina a tener pelo. No volverán Miguel Bosé con su bololo. No volverán el Capenín con Cam. No volverán Ugina y Gran Santiago. Ese fue un festival del Gran Santiago, no fue el festival de la UNA. Ah, no era. Eso fue un festival que se hizo acá en Santiago. Oye, pero. ¿Te emocionaste? ¿Qué canciones? ¿Ah? ¿Te emocionaste? No, fíjate que la gente piensa que me emociono, pero tengo los lagrimales destapados. Entonces yo, cualquier. Me salen los lagrimales, pero. ¿Cómo voy a emocionar con una cosa así? Bro? Pero sí, es bonito recordarlo. Bonito, sí. No, debe estar. 48 años. Oye, esa polera, imagínate. Estás flaco ahí, Álvaro. No, oh. Oye, era emocionante. Oye, ¿no? Y actuamos de blanco, nos ponemos esos trajes, ahora parecemos almohada. ¿Y están todos todavía? No, falleció Sergio Morales hace como 10 años. El de pelo largo, de bigote, que está el primero de la otra, del otro extremo, Sergio Morales. No, el win derecho. El win derecho, Sergio sí. Morales. ¿Y el único que sigue haciendo humor eres tú? ¿El único de qué? Que sigue haciendo humor de ellos. Pero si los pujillos todavía actúan. Lo que pasa es que no se dedican más a la docencia. Manolo, que está en medio, el director, el decano de la facultad en la Universidad de Valparaíso, el chico Pujillá es una eminencia en folclore. Mira. Y cada uno abrazó musicalmente. Lo mío es la guitarra, que no la traje ahora, pero porque sería otro precio. Ah, pensé que por las mujeres lo decías. Pensé que lo decías por las mujeres, Álvaro. ¿Qué cosa? La guitarra, pero por la mujer. ¿Te gusta? Oye, poco. La guitarra. Oye, marca Yamila. Álvaro, a propósito de las tallas que echaban ahí, ustedes hacían un humor blanco, la sensación. Pero en general ahora está difícil hacer humor, ¿o no? Está difícil hacer humor porque estamos con la piel muy sensible. Pero tengo que contar una cosa. Estuve este año, fui a actuar a Suecia, a la colonia chilena. ¿Ya? Y antes, para no meter la palma, hay algunos temas acá que no se pueden... No, me dijo acá, los negros... Hay un negro que decía, yo soy negro, ¿por qué me voy a ofender que me digan negro? Pues los chistes de la diversidad, todos... Si toda la vida contamos ese tipo de chistes, pero acá en Chile hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo lo abordo este mismo problema de otra manera, en la rutina... Igual uno se acerca un poco a los temas, pero de verdad... ¿Hay algún chiste que te haya traído algún problema? Sí, de repente, ¿cuál, por ejemplo? Una vez había un señor que era cojito y yo conté el chiste de la cazuela seca. Pero, es muy bueno ese. Sí, pero igual hay de dónde sacar material. Uno no puede decir que no se puede hacer humor hoy día. De hecho, tenemos acá... Diego, ¿tú sientes un poco que... esta restricción que está planteando Álvaro en la conversa? Sí, pero trato de verlo más como una oportunidad de poder hacer cosas distintas. Igual es como un desafío, sí. Cuando te ponen altos límites, es más difícil y también más entretenido. Y te obliga a ser más creativo también. Sí, sí. Y aparte con las cosas que pasan en Chile, que siempre lo dice Álvaro con las noticias, ya son chistes mismos. ¿Cómo te sentís escuchando a un maestro del humor como es Álvaro? Si es un maestro, ¿para qué vamos a andar con cosas? Mi carrera siempre ha estado inspirada en don Álvaro Sal, el tema de las noticias. No sé si vieron el otro día que esta noticia es real, y yo lo digo porque es real. ¿Cuál? De la señora que dio a luz en el metro, dio a luz a un bebé en estación Hospitales.
No. ¿Vieron eso? No. Eso es real, pero es real. Dio a luz en estaciones hospitales. Entonces yo me imaginaba como decía la persona del metro. Siguiente estación, hospitales. Y la guagua como, ya, aquí me bajo yo. Claro. Son noticias reales que después uno le puede meter humor. Sí, eso dio a luz en la pila del ganso también dio una ciudad. ¿Sí? ¿No? La pila del ganso. No. En la estación. Ahí está esta estación. Ah, sí, no, el niño podría haber nacido. Sí. Ahora, yo creo que para los hombres está más difícil hacer humor que sí. Para las mujeres. Sí, es verdad. Siento que las mujeres tenemos un espacio un poquito más amplio en por ahí bromear más con los hombres, con el sexo opuesto, que los hombres. El mismo chiste, donde gana la mujer es aplauso. Si gana el hombre y queda mal la mujer, Álvaro, yo sé que en algún momento lo miro desde afuera, yo soy periodista, no soy humorista, sí. Pero sentí que hubo una suerte de cancelación, de que todo en un momento fue stand-up, y como que el chiste, el buen contador del chiste, el antiguo, como que fue relegado, y además a mí me causó mucha tristeza porque yo soy... Para serlo bien sincero, más fanático del buen costador de chiste que del stand-up, pero de repente las rutinas de stand-up se me hacen un poco largas, qué sé yo. ¿Tú sentiste esa cancelación en algún momento? Es que tocaste un buen tema porque hay público para todo. A mí me gusta cuando dice el humor clásico, ya sea Álvaro Sala, Coco Legrand, Dino Gordillo, yo no estoy en contra del stand-up. Es más, el humor que estoy haciendo ahora se llama, el show que estoy haciendo ahora se llama Humor de la Cintura para Arriba. Porque sabes que con los estandaperos escuché muchos comentarios, decían, son tan graciosos estos chiquillos nuevos. El problema es que hablan toda la cintura para abajo. Y escuchaba muy repetido, voy a hacer humor de la cintura para arriba. Buenísimo. Igual hay cosas para arriba que se pueden saltar, pero así, con el puro título, la gente va más tranquila al show. Sí. Dicen, ya, no vamos a hacer tanto. Oye, el uso del garabato de repente en forma excesiva también a la gente le molesta un poco. Álvaro, ¿te has sentido un poco, perdona, termina la idea? No, sí. ¿Te has sentido un poco excluido de la televisión en este último tiempo, ampliando el concepto que ponía Juanca? Es que en lo personal te digo que, no he hecho menos la televisión, pero estuve tantos años, que vengo invitado a programas de televisión, me gusta ir a programas de... Ahora son todos de entrevistas, no hay espacio para hacer rutina en la televisión. Pero excluido para nada. No. Estamos con y con el Quique te sentís, pero como... Y de vuelta, toca y te devuelve la pared perfecta, ¿o no? Transmitir una conversación de amigos, si en el fondo no hay pauta. Acá igual tiene una pura hoja de pauta y no hay pauta. No la seguimos. No la tenemos de referencia, pero tú ves que la conversación ha surgido fluida, natural. Mañana voy a grabar con él un par de programas, de capítulos de este programa nuevo y no tengo ni idea cómo hablar. O sea, nos ponemos a conversar, partimos de un tema y terminamos quizás en cualquier cosa. Esa es la idea. Y esto está en YouTube, va a salir por YouTube, ¿no? YouTube, sí. YouTube por ahora. ¿Cuándo? ¿Qué día sale? Los lunes, a partir de este lunes que viene, el 2 de octubre. Okay. ¿Cómo te llevas con la tecnología, Álvaro? Oye, qué buena pregunta. Yo era me negaba. Yamila está iluminada. Yo me negaba. Tengo que venir día por medio, parece. Muy mal. Por el mismo sueldo, sí. Siempre he tenido gente que trabajaba, me dio esa parte. Y yo en pandemia me negaba a las redes sociales. Yo no tenía. Yo no tengo Facebook, tengo solamente el Instagram. Álvaro Sala Oficial, aprovecho. Sí. Ahí pura buena onda. Y yo decía, si, no, como que no es necesario. Me di cuenta que si en pandemia. Yo tengo Instagram, me compré una casa más grande, me dijeron que voy a tener muchas visitas. Ahora me he dado cuenta que de verdad tiene cuento. Hay que ponerse al día, no nos queda otra. Pero es que Álvaro, que es la única persona que conozco que hace cuánto que nos conocemos ya, más de 10 años. De cuando llegaste a Chile. 20, más de 20. Sí. Y la misma foto de WhatsApp. ¿Sí? Tiene la misma foto de WhatsApp hace 20 años. Álvaro, sí. No, es que encima una cosa verde, no sé. Joven? No sé si estaba curado y no se dio cuenta, ¿o qué? Pero. Es la insignia del guante, del niño. Por eso es verde. Ah. Íbamos bien, Pedro, Ay, esa es la insignia de Wanda. Con razón, yo nunca la abrí porque decía como una disco. Yo pensé que estaba en la disco. Mira los gifs que me manda. Una de las cosas más importantes de su vida es Wander, el Wanderito. Manera de ningunear al decano fútbol chileno. Yo pensé que era una disco. Pero bueno, como talla. Estoy alejada del fútbol, Álvaro. ¿Sí? Y usted que, oye. Supe que la U tenía un Messi también ahora. ¿Sí? Un mes y medio sin ganar.
Saludos para mi amigo de la obra. ¿Algún cuento así corto de la realidad actual, de lo que nos está pasando? ¿Se te ocurre? Yo hace el otro día, cuando hay elecciones en Chile, que ahora estamos haciendo dos veces al año, tres veces al año, el día la gente tiene respuesta para todo. Yo pregunté por qué se llaman esa foto de los candidatos, porque se llaman palomas. Y me dijeron que alguno de estos está a cagar, me dijeron. No. Y no es chiste. Podríamos hacer un programa acá en TVN de humor, ya que no hay programas de humor, ya que no hay nada, ¿por qué no hacemos algo? Mira. Mira, no andes robando ideas. Tenemos equipo acá. Tenemos el equipo listo. ¿Lo harían? Sí, pues. Ya. Falta que bueno. Una linda dupla ahí tenemos, ¿ah? ¿Eh? Sí, invitamos a todos los humoristas. Yo solo quería contar que yo ya propuse una cosa de humor y Joan me dijo que sí, ahora resulta que se hace el vendido con esto. Así son, ¿viste? Pero lo mezclamos. Lo mezclamos. Oye, no hay programas de humor hoy día. No hay. La gente está pidiendo a grito. Por eso ven reality, porque lo más parece un chiste. Y nos hace falta reír. Oye, más a los chilenos. Y la gente, ¿no?, va a los shows y se llena. La gente de verdad quiere reírse. Y los días lunes. Y después de la pandemia también, la gente tanto tiempo encerrada. Tuvimos 2 años, imagínate. Sí. Yo, sí. Un día abrí el closet, se metieron todos los ternos encima, pensaban que me había muerto. Entonces no me ponía un traje de... ¿Qué hacías en pandemia? ¿Ah? ¿Escribiste rutina en pandemia? Sí, la única que iba a hacer es encerrado en la casa. No, y en ese tiempo para los comediantes era difícil porque teníamos que hacer show online. Oh, y era lo peor. Lo peor. No tenía cercanía con nadie. Yo me llamaba Álvaro Solo, no Álvaro Sala. Bueno, actuar frente al computador, bueno, tiene... Yo me abrí Tinder y vos podés creer que tuve una cita online y me dejó plantada. Te lo juro por mi padre. Estoy hablando de plantada. Me había, yo en esa época, por supuesto, que ni siquiera me depilaba, tenía bigote, todo estaba, parecía Messi. Y me voy a sentar a la cita y me escribe y me dice, me duele la cabeza, discúlpame, con un chico de Buenos Aires. Me dejó plantada, yo me depilé los bigotes, me saqué el pijama, no me sacaba hacía 2 meses. Yo tenía una amiga que era tan feita también, y cuando se casó... El marido en la puerta del hotel puso el cartelito, por favor, moléstenos. Álvaro Salas, un aplauso. Gracias, Álvaro. Gracias. Que vaya muy bien en el podcast, ¿eh? Éxito. Gracias. Así que estamos contigo y lo que se pueda difundir, estamos a las órdenes. Ok. Gracias. Seguimos. Vamos a analizar lo que está pasando con Argentina, las elecciones, el fenómeno Milei, con Andrea Aguilar, vamos a lo mejor a establecer contacto con Buenos Aires. El look formal está ganando, ¿no? Sí, pues. Sí, el look formal está ganando. Una persona de alto cargo siempre debe tener un look formal. Sí. Sí, 53.3. Álvaro Salas vota por el sí. No. ¿Verdad o no? Vota por el sí. Sí. Eres formal. Sí, me gusta la corbata, me gusta andar bien. No se nota igual. Me gustan las corbatitas. No se te nota igual. Corbatitas con salsa de tomate. Qué rica la corbata. Solo un italiano. Ma che coccia dice. Ma io non corci. Andiamo. E volvimo. Ritorniamo tra 2 minuti, per favore. Grazie, Dante.